Hemos tenido la tercera reunión de todos los gobernadores argentinos con el gobierno nacional, en un ambiente de diálogo, de respeto, de tolerancia. Por un lado, se han firmado los convenios que van a permitirle a las provincias recuperar el 15% de su participación que no lo teníamos. Estos convenios tienen tres aspectos, de aquí todos los meses en adelante, de aquí para atrás y el préstamo para un 6% más, ¿no? Por otro lado, hemos firmado un acuerdo marco mediante el cual nos comprometemos a la reforma de la ley de coparticipación federal, nos comprometemos a analizar un nuevo marco fiscal impositivo, nos comprometemos a sanear nuestras cuentas, es decir, una serie de hechos que son realmente importantes para todos, ¿no? Por otro lado, escuchamos también la propuesta del ministro de Producción de todo lo que es el plan productivo que va a presentar el presidente Macri días próximos aquí en Buenos Aires. Así que bueno, una jornada fructífera, hemos profundizado el federalismo y hemos mejorado aún más todavía el vínculo nación-provincias. Algo que llamó muchísimo la atención fue hacer, ustedes, ¿no es cierto?, los gobernadores de diferentes provincias, hacer hincapié en el diálogo entre las provincias y nación, algo que va a ser netamente necesario para la ley de coparticipación. Es importante porque sin diálogo y sin la búsqueda de consenso es imposible encontrar las soluciones. Así que esto me parece que es lo que, más allá de los hechos puntuales de hoy, lo que tenemos que rescatar precisamente es este marco de diálogo entre la nación y las provincias. De cara a la ley de coparticipación, ¿cómo podemos decir que está Río Negro? No, bueno, ninguno va a querer perder y todos vamos a querer ganar, así que, pero esta es la negociación, esta es la política y esta es la economía. ¿Y de cara al plan productivo? No, bueno, tenemos una provincia productiva con turismo, con fruticultura, con ganadería, con pesca, así que en ese aspecto vamos a trabajar fuertemente junto con el gobierno nacional.